Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 46 de Deportes Sin Límites. Realmente con mucho material para disfrutar durante 60 minutos con todos ustedes. Arrancamos el programa con divisiones menores. Lo que pasaba en cancha de Arenales, entre el local Arenales Fútbol Club y Huracán de Arribeños, el clásico. Sí, esta vez le vamos a mostrar lo que pasó en novena división. Ganó la visita 3-1, el informe compacto, los goles y la nota después del partido. ¿Vos cómo están? ¿Bien? Bien. A ver, ¿de qué cosa soy hincha vos? Yo de Boca. Sí. ¿Y vos? De River. De River, aguante, papá. River, papá. ¿Y qué juego te gusta? ¿Qué juego te gusta de River? Pasión. Bueno, ¿vos de qué cosa soy hincha? De Boca. ¿Te gusta alguno? Man, Chiglote. ¿Vos? De River. ¿Vos? De River, parecido. De River. A mí no me... ¿Qué juego te gusta? A mí no me pregunte de cuál jugador, porque a mí... ¿Vos? San Lorenzo. ¿Y qué jugó el mejor de San Lorenzo? ¿El Pipe Romagnoli? De News. ¿De News? ¿Vos no eres independiente? No. ¿Va cambiando? ¿Qué te digo? Boca. Boca. ¿Quién te gusta de Boca? Cualquiera. ¿Cualquiera de Boca? Riquelme. Boca. Riquelme. De Boca. Bueno, suerte, ¿eh? Sí. A mí me gusta Cancino y Papacho. Bueno, Papacho. A mí me gusta Cabenal. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Bueno, a ver, che, contame, ¿de qué juego soy hincha? Yo de River. ¿De River? Ah, lo tengo. ¡Gallina! ¡Oh! De River. Bueno, ¿qué jugador te gusta de River? ¿Qué jugador te gusta de River? No, este es de Boca. ¡Gallina, mentira! ¿Quién te gusta? ¡Gallina! ¡Gallina! Bueno, ¿y usted, todo de River? ¡Sí! ¿Cuál es el de Boca? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este de Boca. ¿Y a vos quién te gusta, Riquelme? A mí también. ¿A vos te gusta? ¿Riquelme te gusta? Riquelme llegó. Bueno, a ver, ¿y de San Lorenzo quién hay? ¿Y quién te gusta? Son los únicos dos. ¿Romagnoli? Sí. Gentlemen, Nirvana. Comenzaba a rodar el balón en lo que era el partido de novena división entre Arenales y Huracán de Arribeños. El conjunto local lo hacía con Emilio Bozzo, Juan Pedro Rato, Valentín García, Kevin Franco, Hernán Cerezo, Federico Ábalos, Francisco Pérez, Yael Michilón, Jesús Quiñones, Emiliano Díaz, Luca Bava y Lautaro Bigatti era su técnico. También estaban Mariano Arce y Matías Barragán. Por su parte, el conjunto verde de Arribeños lo hacía con Rafael Cubero, Uriel Zabaleta, Matías Fernández, Matías Besana. Y ahí cuando estamos viendo el gol, la apertura del marcador, era su número 10, Juan Martínez Cutieri, que abría el marcador y se ponía en ventaja al verde de Arribeños. Te decía entonces, Matías Besana el 4, Andrés Godoy el 5, Jerónimo de Agustini, Francisco Rossi, Lautaro Rodríguez, Tomás Bojovic y Juan Martínez Cutieri, Bruno Kusic, el técnico Maxi Rodríguez, y también estaban jugando para el verde Rafael Mancilla, Alexis Fernández, Julián Araya, Julio Tosi y Valentín Priano. El árbitro, el experimentado Jorge Moreno, realmente un buen arbitraje de Jorge en esta categoría, y estamos viendo un partido interesantísimo entre Huracán y Arenales. Siempre en el primer tiempo estaba ganando el verde de Arribeños. El tiro libre para Arenales, el arquero, el rebote, y aparece, cuando no, Luca Bava para poner el empate transitorio. Vemos el tiro libre, Emiliano Díaz, la pelota viene pasada, como puede Rafael Cubero para sacar, pero aparece por atrás el 11, Lucas Bava, y pone el 1-1. Interesante encuentro entre dos equipos que intentan jugar muy bien. Acá el conjunto albirrojo que intenta ir hacia el ataque, la pelota que la va cubriendo Zabaleta, el que despejaba era de Agustini,
la pelota en poder del volante Cerezo, luchan por el balón, intenta robar el hombre de Huracán de Arribeños, la habilitación para Scudieri, vuelve a cambiar la pelota, pone el freno, el delantero era Bojovic, el que despejaba como podía era Ábalos. Otro intento, ahora estamos en el segundo tiempo, el remate, la contención del arquero, una buena de Huracán que atacaba. Ahora por Andalivel izquierdo, Bojovic nuevamente, el centro y la pelota que se va muy cerquita. Se va a venir el segundo gol del partido, otro intento. Acá el número 7 de Huracán de Arribeños era Rossi, el rebote, el arquero. Y ahí está, para definir, cuando no, el goleador Juan Martín Scutieri ponía 2-1. La repetición, el rebote y la pelota que le queda a Juan Martín Scutieri, el número 10, que supera la estirada de Emilio Bozzo para poner el 2-1 en el partido. Otro córner, Huracán que seguía intentando por sector derecho, otra vez Scutieri, la pelota pasada le queda para Rossi por el otro sector, elude la marca, viene el centro, el rebote y despeja Kevin Franco. Otro intento, otro lateral ahora para el conjunto verde de Arribeños, ya lo hace, le queda para el número 5 de buen partido también Andrés Godoy. Y esta se va afuera. Acá, como les decía, Godoy escapa. Buena jugada con Scutieri. El defensor de Arenales, el número 4, Kevin Franco, que resta. Le queda para Godoy y un chutazo tremendo. 3-1, un muy buen gol del chico de Huracán de Arribeños. Me estoy refiriendo al número 5, Andrés Godoy. Nada puede hacer la estirada de Emilio Bozzo. 3-1, el festejo de los chicos del verde. Estaba ganando Huracán de Arribeños. Otro intento y acá contiene bien Emilio Bozzo. Intenta Arenales, buena jugada en esta del 10 días. Otro centro pasado, la pelota que no. Buscaba descontar el conjunto albirrojo. Y ganó Huracán en novena división 3-1. En esta tercera fecha del torneo de la Liga Deportiva de General Arenales. Bueno, terminó el partido. Juan Martín, felicitaciones por el triunfo. Bueno, ¿a quién le dedicás los goles? A mi familia. ¿Cuál te gustó más de los dos? El segundo. ¿Por qué? Y... ah, no sé. Bueno, ganaron, se pusieron bien en la tabla, ahora se van acomodando. Sí. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. En Deportes Sin Límites es el momento de presentarte motociclismo. Una nota con el representante del Distrito de Arenales y puntero en su categoría en este año 2014, Matías Bacaloni. Muy buenas tardes, Nelson. Muy bien. Bueno, ¿dónde se compitió, Mati? La primera fecha fuimos a Bragado y la segunda nos tocó ir a Trenquelauquen. Bueno, ¿y cómo anduvo? Bien, en la primera fecha, bueno, cambiamos de categoría del año pasado a este. Me subí a la promo y bien... en la primera manga la pude ganar y la segunda, bueno, me caí y tuve un poco de complicaciones, pero llegué octavo. Y en la general quedé tercero. Bastante bien por la primera fecha, bastante bien. Sí, sí, bueno, importante para ir sumando. Sí, sí, y más que nada que había subido de categoría, así que un resultado bueno. Sí, una categoría que hay que tomar un poquito más de experiencia. Y ya no es lo mismo que el año pasado, ya es otra cosa. Y chicos que tienen un poquito más de nivel y bueno, ya es más competitiva. Bueno, Mati, ¿y la segunda? Y la segunda fuimos a Trenquelauquen y bien, en las clasificaciones quedé tercero. Después en la primera manga me caigo yo por culpa mía, bueno, y después pude remontar hasta el tercer lugar. Y en la segunda manga venía bien, largué tranquilo porque la pista estaba muy rota. Y venía cuarto y bueno, no sé, un chico no sé si se queda sin freno, no le dio para frenar y bueno, y me tiró. Y quedé casi último y pude remontar hasta el octavo. Bueno, importante, por lo menos buen funcionamiento, la máquina está para estar peleando. Sí, sí, era también sumar puntos, por eso la segunda manga la largué medio tranquilo. Pero bueno, tuve ese golpe que era inesperado. Pero bueno, en la general pude quedar quinto también y sumar buenos puntos para quedar puntero en el campeonato. ¿Cuándo se viene la próxima? Y la próxima es el segundo fin de semana del mes que viene y se va a hacer en la ciudad de Zárate. En Zárate, ¿ya estás trabajando para en vista Zárate? Sí, ya el fin de semana fui a entrenar a Venado para andar un poco en moto. Y bueno, la pista igual en Zárate la conozco, pero vamos a ver si este fin de semana podemos ir a entrenar. ¿En la semana haces algún entrenamiento previo?
Y no, justo también coincide que estoy jugando al fútbol y bueno, uso también el entrenamiento para usarlo para la moto y después a ver si puedo andar un poco en bici, a lo que pueda. El entrenamiento sirve para ambos deportes realmente y eso te mantiene en los dos. Sí, sí, más que nada por meterle una hora fija por día al entrenamiento, porque por ahí si no estás practicando fútbol o algo, te cuesta un poco arrancar, pero bueno, me ayuda un montonazo. Mati, ¿la moto particular? Sí, sí, la moto es la mía, sigo como el año pasado, la mitad del año pasado, y bueno, no, bien, anda bien. Bueno, la mejor de la suerte y seguramente nos vamos a ver después de la próxima carrera. Bueno, muchas gracias Nelson y déjame agradecer a toda la gente de Arenales, a mi viejo que me da una mano, a Claudio Focareta también que me da una mano y bueno, a toda la gente de Arenales. Serrano y Cerezo, carpintería de aluminio. Somos fabricantes de puertas, portones, ventanas, persianas y celosías. Atendida por sus dueños. En Rosario, su confianza y su inversión están aseguradas. Nos conocimos, nos recomendaste y nos ayudaste a crecer. Por eso seguimos demostrando que R&L Negocios Inmobiliarios de Mauro Leiva en toda la zona da la confianza y seguridad que te mereces. La actitud correcta hacia tu próximo negocio. Contamos con una amplia gama de edificios, departamentos terminados, en construcción, fideicomisos, casas, terrenos, alquileres, todo en pesos. En Rosario, Mauro Leiva es R&L, tu inmobiliaria de confianza, tu mejor inversión. Somos del Arenales Fútbol Club y de la Sociedad Italiana. Tenemos 18 años de trayectoria mutualista. Estamos para ayudarte. En General Arenales Castelli 150, en Lincoln 25 de mayo 123. Continuamos en Deportes Sin Límites, continuamos con más fútbol en nuestra ciudad. La presencia de Arenales Fútbol Club enfrentando a 12 de octubre en un emocionante partido. 2-1 el triunfo del local. Arenales volvió al triunfo y le ganó al 12 de octubre en nuestra ciudad. Hey Mrs. Berkeley, would you put some ice on your nipple once again for me? Ha. It seems I get impressed. I can't help thinking of you. I try my best to remind, but I can't break through. It was an evening like this. You went in and I was breathless. El minuto de silencio en nuestra ciudad y bajo las órdenes de Javier Martín arrancaba el partido entre 12 de octubre y Arenales. La primera llegada a las manos del golero Andrés Caruso. Franco Díaz con la pelota, lucha con Echegaray, sortea la marca. Nuevamente Franco Díaz, la habilitación para Giuliano Policani. El remate se va cerca del marco del número 1, Andrés Caruso. Ahora el que intenta es Arenales. Un remate y la buena pelota que tapaba Matías Bernero que la mandaba al córner. Otro intento del Rojo que se hacía dueño del partido. En esta marcaba que se había ido afuera. Vuelve a intentar el conjunto de Edgardo Carpaneto. Lucha por el sector derecho. La falta que le comete el defensor de 12 de octubre. El tiro libre. Pelota que va y despeja como puede el defensor del conjunto de Ferré. Intenta Arenales por sector derecho. Barrera que lucha, se amaca y le pega muy débil a las manos de Matías Bernero. Otro intento de Arenales, otra pelota pasada a las manos del golero Bernero. El partido estaba 0-0. Intentaba 12 de octubre. Intentaba jugar por intermedio de Quirós. Un remate y la pelota del córner. Enseguida nomás se lesionaba el número 5 en el conjunto de 12 de octubre. Me estoy refiriendo a Ignacio Balazone y era reemplazado. Otra vez Quirós en el córner acá para el 12. Buscaba la pelota Giuliano Policani. Sorteaba la marca de Verasturi. El centro pasado y acá se salvaba Arenales. Cruzaba el arco la pelota. Otro intento de Policani en el medio. Pelota pasada a las manos de Andrés Caruso.
El tiro libre, Francisco Rato. La falta se le colgaba al defensor de 12 de octubre. Era el número 3 sobre el delantero Arenales. El penal que marcó Martín. Y Echegaray lo convierte en gol. Abría el marcador el conjunto de Carpaneto. Otra vez en cámara lenta. Juan Echegaray que pone 1-0. Había adivinado el palo Bernero, pero no llegaba. Estaba ganando el conjunto albirrojo. Intenta ahora el conjunto de 12 de octubre. Pelota que cruza el área y nadie para tocarla. Otro intento. Serra que habilita hacia el sector izquierdo. La tiene Franco Díaz, pero estaba en posición adelantada. Barrera juega la pelota con Franco Díaz, que era uno de los cerebros del conjunto 12 de octubre. La pelota y el que la manda fuera es Mauro Bour, siempre defendiendo. Otro intento que de Quirós. Luchan con el balón, la falta de Diego Barrera, el tiro libre de Franco Díaz y la seguridad que le daba Andrés Caruso. Francisco Rato en el tiro libre, otra pasada y Matías Bernedo acá. Echegaray que le pega, la pelota la toma Policani, lucha con Bour, intenta la réplica 12 de octubre, intentaba descontar. Otra vez Policani, perdón, Giuliano Policani, lucha dos en el camino, quiere sortear a Campos. Y la pelota que se le va a las manos del arquero. Así terminaba el primer tiempo. Así marcaba Martín el comienzo del segundo. Y el conjunto local ganaba por un tanto contra cero. Policani ahora por sector izquierdo. El centro. El despeje de Mauro Bour. Un Arenales que estaba agazapado para intentar la contra. Acá el que va es el conjunto de 12 de octubre por intermedio de Barrera. De Princio que marca. El centro que lo hace. Pero el que despeja es Campos. Otro intento y otra seguridad de Caruso. Díaz y la buena contención de Andrés Caruso. Pelotas que llovían en centro sobre el área del conjunto de Arenales, donde ganaba por lo general Mauro Bour. Y hablando de Mauro Bour, queda golpeado en esta jugada. Piden la asistencia enseguida. La ambulancia que ingresa al campo de juego. Y así se va a retirar este eficiente marcador central que tiene el conjunto de Arenales. El encuentro estuvo parado unos minutos. El público que aplaudía cuando retiraban a este marcador central. El cambio, Juan Ignacio Bava, el experimentado jugador, a jugar en la cueva atrás, a reemplazar a Mauro Bour. Y un 12 de octubre que intentaba en esta Albertengo y la pelota que se va sobre el travesaño. Otro intento para el conjunto de 12, Franco Díaz, el remate de Policani, desviado. El que va es Arenales, va Echegaray. La habilitación para Rato. Va a llegar Francisco. Pone el freno, levanta la cabeza. Quiere sortear la marca de Álvarez. Juega hacia atrás para Barrera. Luchan por el balón. Álvarez, la falta. El tiro libre de Echegaray. Al segundo palo y se va muy cerquita. Otro intento de Arenales buscándolo. La cabeza de Rato y se salva 12 de octubre. Busca la habilitación para Franco Díaz, alargando hacia la derecha, pero llega el arquero Caruso. Acá intenta 12 de octubre, se le va larga al defensor del 12 y la pelota sin consecuencias. Un córner, viene pasado, la quiere bajar Albertengo, el remate, tapa al arquero, rebota, no puede. Y el que sí podía era Andrés Caruso en dos tiempos para contener Franco Díaz. La habilitación hacia el sector izquierdo, el centro pasado. La pelota que le queda a Álvarez y esta se va cerquita del marcador central. Otro intento de 12 de octubre. Una pelota pasada sin consecuencias. Intenta nuevamente el conjunto del 12 tratar de llegar. Acá el que le pega es Bava. La pelota pasada a las manos del golero. La habilitación para Barrera, el defensor, la falta y Martín que marca el penal. Pide asistencia el chico de Arenales, la protesta de la gente de 12 de octubre. Se había llevado todo el remate de Echegaray, el 2-0 para el conjunto albirrojo. Empezaba a asegurar el partido el conjunto de Arenales. Echegaray que le cambia el palo en esta.
12 de octubre, que se sentía tocado, buscaba llegar, el remate de Serra, el golero, el despeje, se caían dos, el defensor y el delantero, las protestas, el técnico Cecchini que ingresa al campo de juego a protestarle, lo empuja el árbitro y bueno, se va a ir expulsado el técnico de 12 de octubre, el nerviosismo, entendía que había sido penal, el árbitro que se va hacia un costado, lo sacan del campo de juego a Cecchini, expulsado el técnico de 12 de octubre, continuaba el partido, intentaba en esta el número 9 y no podía. Echegaray lo podía intentar y acá Franco Aranda, es el que saca muy bien. Otra pelota, otra habilitación, era para el delantero de 12 de octubre y llegaba Caruso. En dos veces que salvaba el cabezazo y Juan, el cabezazo de Albertengo y Juan Ignacio Baba, que quiere despejar y no hace nada más que mandarla al fondo del arco. Descontaba el 12, se venía el conjunto de Ferré. Vemos la repetición, una pelota que le queda para Albertengo, el cabezazo, y Baba que quiere despejar y la manda al fondo del arco. Se ponían 2-1, los técnicos le preguntaban cuánto de alargue, cuánto había, porque estábamos en tiempo adicional. En esta se salvaba 12 de octubre, otro intento de Arenales y esta se va cerquita a las manos del arquero. Barrera que pasa al ataque Diego y se le va muy cerca del marco de Bernero. Así se venía el final, así intentaba 12 de octubre llegar. En esta llega Caruso, pero va a tener otra mejor. Esta buena pelota que saca el arquero de Arenales, ganó 2-1 en un interesante encuentro Arenales. Diego, bueno, un partido importante, realmente muy movido, con dos penales, con mucho tiempo de descuento, realmente, ¿cómo se vivió? Sí, se vivió intenso, fue un segundo tiempo de ida y vuelta, y bueno, por suerte pudimos convertir los dos penales, que los batió Juanqui, y pudimos pasar 2-0, y después, bueno, la jugada de ellos que cabecean y se lo hace Gigi en contra. Bueno, realmente dos triunfos seguidos ante Belgrano, hoy ante 12 de octubre, se viene Huracán ahora, creo que están en remontada. Sí, sí, después de tantos empates, después que perdimos contra Agustina, no, empatamos contra Agustina y perdimos contra Colonial, fue una remontada muy linda. A pesar de tener lesionados, el equipo sigue bien, sigue con muchas ganas, hoy jugaron como una final. Sí, sí, todos los partidos tenemos que jugarlo como una final, porque nosotros tenemos que llegar a lo más alto, estábamos atrás, pero por suerte podemos salir adelante. En Deportes Sin Límites es el momento de presentarte ciclismo. Dialogamos con Mauro Kovacevic, que tuvo una destacada actuación el día domingo. Bueno, contame un poquito, ¿dónde fuiste ayer? Ayer participamos en el complejo municipal de Chacabuco, en la pista de Chacabuco. En la categoría debutantes mayores, donde estoy haciendo mis últimas carreras para después pasar a mi categoría este año, que es la Master B. ¿Cuándo se estipula que podés pasar, más o menos? Y eso a mediados de año, porque estoy bajo un entrenador y bueno, como estando bajo las órdenes de un entrenador, estoy esperando que él me lo diga. Mauro, y bueno, contanos un poquito lo que fue la carrera en Chacabuco. Ayer largamos 32 corredores, de los cuales, bueno, tuve la experiencia de correr con un chico de Chacabuco, en pareja. Al iniciarse la carrera, bueno, hice todo el esfuerzo de lo que es el trabajo más grueso para que después mi compañero pueda irse a la fuga con los otros corredores y por suerte pudo ser así. Ese trabajo que comúnmente le decimos el trabajo sucio. Exactamente, es el trabajo sucio, que uno quiere irse y bueno, en mi caso, mi trabajo es agarrar y bloquearlo a él para que no se pueda ir. Sí, sí, tratar de impedir que se escape otro. Exacto. Bueno, me sentí muy bien. Últimamente en la carrera de Venado Tuerto también me estoy sintiendo muy bien. El trabajo del entrenador se está sintiendo. Muy de a poquito, pues se está sintiendo. ¿El paso a la próxima categoría sería ya con algún compañero determinado o simplemente eso se puede hacer sobre la marcha? No, eso es solo porque es muy prematuro pasarme una categoría y bueno, elegir un compañero vendría a ser mucha responsabilidad para mí. Tendría que tener un poco más de nivel.
Mauro, y en este año ya habías hecho otras competencias. Sí, casualmente el domingo anterior estuve participando en la ciudad de Venado Tuerto, en un callejero que es muy famoso. ¿Te gustan más los callejeros? Me gusta más, me siento más cómodo en el callejero. Y bueno, se largó la categoría debutantes menores y mayores, de la cual largamos 32 participantes, dividían premio a partes, en el cual en el embalaje final terminé en el puesto segundo, salí segundo en mi categoría y cuarto en la general. Muy bien, realmente. Sí, realmente muy bien. E igual, como digo, yo me analizo mucho las carreras. El puesto es una circunstancia y el análisis de la carrera es muy bueno. ¿Qué se viene de Mauro Kovacevic en el próximo mes? En el próximo mes, bueno, el domingo que viene estoy participando en el autódromo de la ciudad de Colón. Se hace una categoría de debutantes mayores, el cual voy a estar participando. Y después, depende cómo termine en mi carrera, voy a ver si me dejan para experiencia largar en la categoría Master B. Como para ir formando las primeras armas. Sí, ya tengo una carrera en Master B que fue en el velódromo de Junín, donde la pude terminar bien, así que me bajé muy contento. Mauro, muchas gracias y bueno, esperar que tengas un buen desempeño. Yo calculo que eso queda descartado y tu sacrificio es enorme, porque ¿cómo es la rutina tuya antes de cerrar, la rutina tuya de entrenamiento? Mi rutina es, por ejemplo, después de la carrera hoy lunes, hacer una horita de ablande para que los músculos estén relajados y bueno, ya mañana arrancar con la rutina diaria, que son entre 2 horas y 2 horas y media de entrenamiento. ¿Sería hasta el viernes? Sería hasta el viernes, sí. El sábado se hace una horita y cuarto, 1:40 para ablandar los músculos y ya estar listo para el domingo. ¿Y en comidas hay un cuidado especial o no? Y sí, tratamos de cuidarlo lo más posible. ¿Salvando los sábados? Exacto, los sábados sí, seguro que sí. Gracias, muy amable. No, por nada, déjame mandar un saludo, bueno, principalmente a mi familia, que es la que me hace el aguante para el faltante de lo que estoy en mi casa y el domingo en la carrera. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. La municipalidad, la iglesia, el banco, los clásicos alrededores, la plaza principal y Garrido Simic. Desde 1900, con todo para la construcción, en Alvear 5, frente a la plaza. Nos metemos en el fútbol, torneo 6 ligas, en primera división, la presencia de el puntero Singlar se presentaba en la localidad de Ferré enfrentando a su escolta Colonial de Ferré, empate 1-1 en un emocionante partido. Lo vemos. Silencio por el recordado presidente que tuvo la Liga de Arenales y movía a Singlar. Sí, por don Héctor Lasalle. La pelota enseguida responde Colonial, Rosendo Preciado y la pelota cerquita.
Otro intento, la falta, el tiro libre y sin consecuencia. La réplica de Singler, el que va es Jacopetti y la pelota que se va sobre el marco que defiende Righetti. Partido intenso, el Cuervo Barragán sortea la marca del defensor Di Princio. Otra falta, otro tiro libre y acá el tiro libre, el cabezazo y el gol. La apertura del marcador en el primer tiempo era para Colonial de Ferré. Policani, Gonzalo Policani, abría el marcador. El tiro libre, Rabañán la pone en la cabeza de Gonzalo Policani, le cambia el palo a Ignacio Ozafrán y el conjunto de Nelson Bello, que se pone en ventaja 1-0. El festejo con el banco, estaba ganando Colonial y en ese momento, con esos resultados, estaba quedando puntero del campeonato porque le ganaba precisamente al puntero. La réplica de Leclerc, la salida como puede de Righetti, siempre en el primer tiempo. Una pelota pasada, el cabezazo de Policani y se va cerquita del marco de Ozafrán. Otro intento de Colonial que era más en el primer tiempo. El Cuervo Barragán, el centro, el cabezazo y se va sobre el marco del arquero de Singler. Intenta apreciado por sector derecho, centro, en esta llega Ozafrán. Otro intento del Cuervo Barragán, era más, el conjunto rojo lo desbordaba a Singler e intentaba marcar lo que hubiese sido el segundo tanto del partido. Alguna réplica aislada del conjunto de Ascensión y se va sobre el travesaño. La habilitación acá para Leclerc, sale Righetti como puede y salvaba el conjunto albirrojo. Otra pelota que cae sobre el área de Singler sin consecuencias. De ida y vuelta, acá otra vez Leclerc pasado y como puede. El número 4 era Calomino que despeja. Estamos ya en el segundo tiempo, movía Colonial que estaba ganando 1-0. Singler atacaba, el partido empezaba a cambiar. El tiro libre de esquina del Cuervo Barragán, el despeje del defensor de Colonial, otro intento en esta, Preciado que no llega y se va afuera. La réplica del conjunto de Colonial, la habilitación para Leclerc y el empate del partido. 1-1, el goleador de Singler, Diego Leclerc, recibía de Guido Montero la habilitación y superaba la estirada de Ezequiel Righetti, la alegría de sus simpatizantes, el empate y el conjunto de Singler de Ascensión que volvía a tomar la punta del campeonato. La falta de Romero, el tiro libre de Barragán, el despeje del defensor de Singler para salvar la situación. Otra vez el Cuervo Barragán, pelota que viene pasada y Ozafrán en la altura que ganaba. Intenta el Colo, el partido estaba 1-1. Como puede Rabañán, el remate sobre el travesaño. Intenso encuentro, bien jugado por los dos. El desborde y la pelota que se va afuera. El tiro libre, Canone. La pelota se va cerca del marco de Righetti. La habilitación para Preciado. Quiere sacarse la marca de encima y dispara desviado. Intenso, jugado, emotivo, los dos querían ganar. Singler al ataque ahora, la réplica por Mena García. No pasaba nada. Acá el que intenta es Gonzalo Romero, el centro atrás. Y como puede, despejaba la defensa del Colo. Y en esta se va muy cerquita el remate de la gente de Singler. Otra vez Leclerc, el pergaminense, el zurdazo. Y pasa cerca del palo que maneja Righetti. Otro intento, estamos en la parte final. La pelota del córner, Canone que le pega en el córner, la pelota que viene de aire, el cabezazo de Jacopetti que se va afuera. Un córner ahora por el conjunto de Colonial, otro cabezazo sin consecuencia, la réplica por intermedio de Barragán, por el sector derecho, el centro pasado, el cabezazo depreciado a las manos del arquero. Empataron 1-1 Colonial y Singler. En Deportes Sin Límites es el momento de presentarte boxeo. El triunfo de Lucas Matisse, la llegada a Junín, esto es lo que dialogaba con nosotros él y su entrenador, Cuti Barreras. Sí, a lo primero se complicó y bueno, me tiró dos veces, pero después bueno, pudimos levantar la pelea y tirarlo y bueno, terminar por acá. ¿La segunda caída tuya fue más por un empujón o por un golpe? No, me pegó medio acá la nuca, pero bien, me levanté bien, igual de las dos. El corte también fue duro, ¿cómo lo llevaste la parte del corte? Sí, un cabezazo, me hicieron 3 puntos y no, bien, la verdad que no me preocupó mucho y bueno, pudimos seguir peleando bien.
Bueno, lo bueno es, bueno, se te dijo el nuevo Rocky Balboa por la forma espectacular de la pelea. ¿Cómo estás vos con tu nuevo apodo? Sí, nada, bueno, tenía que pelearla, había que ganar y bueno, sea como sea, nos entrenamos para esto y había que ganar. Bueno, Lucas, con esta nueva victoria me imagino que volvés a ilusionarte y bueno, lo que siempre hablaste de una nueva revancha con Dani García. Sí, con esto sí, ahora me pongo de vuelta en los primeros planos y bueno, la revancha ya está pedida hace rato y ojalá que me la dé. ¿Cuándo? No sabés todavía entonces cuándo va a ser tu próxima pelea, ¿no tenés? ¿Lo único que querés es la revancha o alguna otra pelea antes? No, quiero descansar un poco ahora y en septiembre o octubre creo que va a ser la próxima pelea, todavía no sé con quién, si revancha o qué, pero septiembre o octubre. Bueno, este título igual me imagino que te pone muy contento y lo vas a querer festejar y poder compartirlo con toda tu familia. Sí, no, de seguro, un título importante para mí, que lo comparto con todo, ¿no? Con mi familia, con toda la gente que vino a recibirme, con todos los que vinieron a despedir, son los mismos que vinieron a recibirme, así que muy contento. Bueno, como se sabe que sos de Trelew, ya estás casi, sos un juninense más, me imagino la alegría tuya de toda esta gente que te viene a saludar por esta nueva pelea. Sí, no, la gente de siempre, que están todos los días, que están cuando entreno. La verdad que sí, hace 9 años que vivo acá y bueno, es la gente que siempre está y bueno, me alegra de que me vinieron a despedir y ahora nosotros habíamos hecho un plan de trabajo para que lo vengan a buscar y siempre pasa lo mismo, cuando con Luca pelean, salen a correr, no salió a pelear como decían ellos, bueno, pero tuvo que trabajar de otra manera, el sexto recién se adaptó a la... al plan nuevo de que estábamos improvisando arriba del ring y bueno, se hizo caso y se salió como nosotros pensábamos, que saliendo para los laterales empezaba a reciclarlo golpeando la base y bueno, después ya viene anotado. Bueno, se complicó porque hasta el sexto, séptimo round se lo vio bastante bien a Molina, es más, estaba ganando en las tarjetas, por eso es lo que vos decís, que tuvo que cambiar el planteo en el medio de la pelea. Claro, nosotros pensamos en todos los videos que hemos visto, el plan de trabajo que se había hecho era para que lo atacara, pero cuando están con Luca enfrente nos ataca. Pero bueno, ahora a partir de ahora vamos a trabajar de otra manera, trabajaremos yendo hacia adelante y con los mismos argumentos que hemos trabajado en esta pelea en los últimos cerrados. Bueno, ¿era necesario este knockout, esta pelea para volver a, bueno, como había perdido contra Dani García, para volver a creer en grande y volver a seguir pensando en un título muy más importante para Lucas? No, más vale, yo creo que si perdíamos, nos veníamos abajo, pero sabemos que Luca es un gran boxeador, que se adapta a las circunstancias y bueno, demostró lo que tiene que mostrar todo campeón como es él, ¿no? Bueno, con 35 peleas ganadas, a los 31 años, ¿crees que está en uno de sus mejores momentos, Lucas, ahora con lo que demostró el día sábado? Sí, yo creo que siempre estuvo bien. Lo que pasa es que desgraciadamente la otra pelea contra Dani García se fracturó la parte del ojo izquierdo, del ojo derecho de abajo y bueno, tuvo que pelear con un solo ojo y bueno, casi todo llegó a los 12 rounds, pero bueno, hay que seguir adelante siempre en esto, no hay que bajar los brazos y bueno, hoy tiene el día, hoy ya es otra cosa, es fácil hablar cuando el diario ya salió, ¿no? Pero hoy en día es una realidad muy grande que Luca va a ser campeón del mundo. En Rosario, su confianza y su inversión están aseguradas. Nos conocimos, nos recomendaste y nos ayudaste a crecer. Por eso seguimos demostrando que R&L Negocios Inmobiliarios de Mauro Leiva en toda la zona da la confianza y seguridad que te mereces. La actitud correcta hacia tu próximo negocio. Contamos con una amplia gama de edificios, departamentos terminados, en construcción, fideicomisos, casas, terrenos, alquileres, todo en pesos. En Rosario, Mauro Leiva es R&L, tu inmobiliaria de confianza, tu mejor inversión. Amor, amistad, cariño, decilo con una joya. Tu regalo está en Joyería Canevari. Nos encontrás en Avenida Alvear de General Arenales. Te esperamos.
la municipalidad, la iglesia, el banco, los clásicos alrededores, la plaza principal y Garrido Simic. Desde 1900, con todo para la construcción, en Alvear 5, frente a la plaza. Somos del Arenales Fútbol Club y de la Sociedad Italiana. Tenemos 18 años de trayectoria mutualista. Estamos para ayudarte. En General Arenales Castelli 150, en Lincoln 25 de mayo 123. En Deportes Sin Límites es el momento de presentarte todos los resultados y las posiciones jugadas tres fechas en el torneo de divisiones menores del fútbol de la Liga Deportiva de General Arenales. ¿Cómo están? Decime, contame, ¿cómo te llamas? Bien, Francisco. Francisco, ¿de qué cuadro sos hincha? De River. ¿Te gusta River? Sí. ¿Vos cómo te llamás? Luciana. Luciana, ¿y de qué cuadro sos? De River. De River, ¿y vos? De Juani. ¿Y de qué cuadro sos, Juani? De River. ¿Son todos de River, vos también? Sí. ¿Y vos? De Real Madrid. ¿Y de qué cuadro sos? ¿De qué cuadro sos? De Boca. De Boca, bueno, uno de Boca. ¿Vos? Joaquín. ¿Y de qué cuadro sos, Joaquín? De River. A ver, vamos acá. ¿Esto, señor, cómo se llama? Bautista. ¿Y de qué cuadro es Bautista? San Lorenzo. Ah, ¿qué juego te gusta de San Lorenzo? ¿Qué juego te gusta? Buffarini. Romagnoli. Bueno, ¿y el que está al lado cómo se llama, vos? Matías. ¿Mati, de qué cuadro sos? De River. ¿Vos? Julián. ¿De qué cuadro sos, Juli? De River. ¿Son todos de River, vos? ¿Y cómo te llamás? Robert. Hola, este es de San Lorenzo. Sí. Bueno, chicos, suerte, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo se llama? Contame, ¿cómo te llamás? Yo, sí. Franco. ¿Y de qué cuadro sos, Franco? ¿De qué cuadro sos? Boca. ¿Vos? Yo de Boca. Yo de River. ¿Vos de River? Yo de Boca. Bueno, a mí River. Yo te pregunté allá, ¿quién es de River acá? Yo. ¿Y de qué, y quién te gusta de River? Lanzini. Lanzini. Bueno, a ver, ¿esto cómo se llama? ¿Y Wensi, de qué cuadro sos? De River. ¿Vos? ¿Y de qué cuadro? ¿De Boca soy? ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Y vos? De Boca. ¿Y cómo te llamas? ¿Y vos? Juan. ¿Y de qué cuadro sos? De River. ¿Y vos cómo te llamas? Luca. ¿Y Luca, de qué jugás? ¿Atrás, adelante? Atrás. Ah, ¿y vos? Estoy de Boca. ¿De Boca soy? ¿Cómo te llamás? Sen. ¿Vos? Me llamo Matías. ¿Y de qué cuadro sos? De Boca. Bueno, ¿y vos de qué cuadro sos? Paquito, ¿dónde está Paquito? De San Lorenzo, de me parece, ¿no? Yo estoy viendo la remera acá, mirá. Mirá, mirá esa remera. No, no es la de San Lorenzo. Ah. Es la de Barcelona. No, no, mirá, mirá. Levantala. La de Chacarita, ¿eh? ¿De Chacarita? No, de Cerro Porteño. Ah, parecida, viste. Bueno, los colores están. ¿Vos cómo te llamás? Bautista. Bautista, ¿y qué cuadro sos? De Boca. ¿Y vos? Era de River, Santino, y soy de Boca. Se jugó la tercera fecha del torneo de divisiones menores de la Liga de Arenales. En cuarta división, Arenales le ganó a Huracán 2-1, empataron 0-0, 12 y Singlar, y Social le ganó 4-1 a Colonial. Fecha libre en toda la jornada para el Club Belgrano. En sexta división, empataron Arenales y Huracán 1-1, Singlar le ganó 2-0 como visitante al 12, y Social como local 1-0 a Colonial. En octava división, Arenales cayó 3-0 ante Huracán, 12 de octubre cayó 1-0 ante Singlar y Colonial de visitantes superó 4-1 a Social. En novena división, Huracán 3, Arenales 1, Singlar 1, 12 de octubre 0 y Social cayó 3-2 con Colonial. En décima división, Arenales le ganó a Huracán 2-0, Singlar 5-0 al 12 y como visitante, Colonial le ganó a Social 6-1. Fecha libre tuvo el Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano. Las posiciones, te digo, los primeros. En décima división, el líder Colonial con 9, Arenales con 6. Singlar, Belgrano, Social y 12 tienen 3. Huracán no tiene puntos.
en novena división. Colonial tiene 9, Singlar y Social 6, al igual que Huracán, Arenales, Belgrano y 12 sin puntos. En octava división, los líderes Huracán y Colonial con 9, Singlar 4, Arenales 3, Belgrano 1, 12 y Social sin puntos. En sexta división, el líder es Singlar y 12 con 6, Arenales, Huracán 4, Social 3, Colonial y Belgrano 1 punto. Y en cuarta división, 12 de octubre 7, Arenales y Social 6, Singlar 4, Colonial 3, Belgrano y Huracán no tienen puntos en esta categoría. Nos llegamos hasta la sede de la Arenal Fútbol Club para dialogar con su titular, el doctor Pablo Cases, y el titular de la Mutual, el señor Hugo Oscar Medina, quienes nos contaron sobre la nueva etapa que están terminando en la obra que se realiza en su sede social. Hola Nelson, buenas tardes. Bueno, agradecido a vos que estás otra vez acá en la sede del club, mostrando un poco el avance de las obras. Ya habíamos hecho una nota hace unos meses atrás, cuando estábamos terminando de alguna manera la primera etapa, que era la parte de las cubiertas, toda la parte de los techos. Y bueno, ahora ya casi finalizando lo que es esta segunda etapa acá en la sede, que es lo relacionado con el gimnasio, que bueno, después mostrábamos las imágenes, se ha pintado todo, se ha remodelado, si ves están ya colocados los aros de básquet nuevo y se está terminando con la cancha de paleta, con la parte de pintura del piso y bueno, se terminó todo lo que es frontón, se hizo todo el frontón nuevo, hasta 2 metros y pico se hizo todo la pared se reforzó del lado, digamos, que da a los vecinos hacia lo Merli, y se hizo todo el frontón nuevo. Y bueno, y estamos ya en la finalización de la segunda etapa. Como podrás ver, ya está casi finalizado, faltan los últimos pasos. Se terminó también de colocar todo lo que es las pantallas para instalar la iluminación en la parte del techo de arriba. Y bueno, estamos ya, ahora lo único que faltaría es hacer todo lo que es la instalación eléctrica con el tema de toda la iluminación, tanto deportiva como también ornamental, porque se van a tener también una especie de iluminación para cuando se utilice el gimnasio para alguna fiesta y demás, que no tengamos que utilizar lo que sería la iluminación deportiva, ¿no? Que por ahí, sobre todo para la cancha de paleta, se necesita una iluminación especial. Con una iluminación mínima se podría cumplir con el evento que se está realizando y no se apreciaría la iluminación general. Un poco esa es la idea, eso es lo que se habló con la gente que está haciendo la dirección de la obra, con el electricista que está trabajando con nosotros, que va a haber dos tipos de iluminación, si bien van a ser complementarias una con la otra, pero para jugar a la paleta se necesita una iluminación especial que por ahí no es necesaria para cuando vos tenés un evento, una cena, un casamiento, un cumpleaños, ¿no? Un proyecto que es interesante, que ya estamos en un 50%, como decías, y que creo que va tomando color el club. Sí, desde ya, o sea, uno por ahí se pone, incluso los socios y los que practican algunos de los deportes, tanto paletas, nos ponemos todos un poco ansiosos, pero bueno, estos son los tiempos necesarios de obra. Obviamente, como en toda obra, siempre surgen imprevistos, que por ahí uno, esto lo pensábamos tener terminado para entre febrero y marzo, bueno, se está extendiendo un poco, pero son las cuestiones lógicas de cualquier obra, ¿no? Y queremos que quede lo mejor posible para que cuando, bueno, se habilite no tengamos más problemas en el sentido ni de filtraciones de agua ni problemas con la cancha de paleta en sí. Bueno, como estás viendo, la cancha de paleta está quedando muy bien realmente. Ahora por ahí todavía no se puede apreciar bien porque falta lo que es la última etapa, que es la demarcación de la misma cancha, sí, y la terminación de lo que va con una pintura especial el piso, que bueno, cuando quede terminada y hagamos, calculo que, bueno, acá está Hugo con la gente de la Mutual, hagamos alguna inauguración con algún partido especial, se va a notar
cómo está quedando, realmente está quedando muy bien. Y bueno, ansioso para también terminar las partes, las etapas que nos quedan, que es la parte de la conserjería y lo que sería la última etapa, que sería la parte de cocinas y restobar, que es la parte de adelante, la actual confitería, y la fachada, ¿no? Porque se va a remodelar toda la fachada también. ¿Para cuándo estaría previsto la tercera o cuarta etapa? Mirá, ya en este momento se está, con la terminación de esta etapa, se está presupuestando todo lo que es la parte de conserjería, que ya algunas obras mínimas de lo que es la conserjería ya se hicieron, o sea, toda la parte de albañilería de la conserjería ya se hizo. Ahora lo que faltaría es todo el armado, que es la construcción en seco, pues ya hacen algunas divisiones con Durlo y demás, que eso ya estamos esperando, creo que esta semana o la próxima viene el arquitecto que nos está dirigiendo la obra, ya con los presupuestos y demás, como para volcarlo a la mutual y poder empezar a cotejar, a hacer una especie de concurso de precios, como estamos haciendo en todo en todas las etapas que venimos realizando, y poder iniciarlo. La idea es, apenas terminemos esto, continuar con la parte de la conserjería. De hecho, ya tenemos presupuestado todo lo que es la instalación de gas, todo lo que es el tema ese, ya está todo presupuestado, ya tenemos los presupuestos, que una vez que se inicie con la conserjería, se hace todo en... Ahí ya son distintos gremios de la construcción que van a estar trabajando, sí, para, sí, para empezar y poder, exacto. La idea, por lo que hemos charlado con el arquitecto, es que más o menos tendríamos que estar terminando la conserjería una vez que se inicie, más o menos 90 días aproximadamente. Posiblemente antes del fin del 2014, principio de 2015, estemos con la final de la fachada y la terminación de la obra. No sé la parte de adelante, pero sí te diría que por lo menos la intención nuestra es la conserjería, por lo menos, estar terminada. Y ya después, una vez que traemos de alguna manera a los socios y a la gente que viene al club a la parte de la conserjería, trabajar en forma independiente en la parte de adelante, sin afectar el otro uso del club. Sí, sí, que pues se puede usar normalmente el club. Sí, como verás, bueno, más allá de que se arrancó con el tema de los techos primero, venimos haciendo la obra de atrás hacia adelante, o sea, primero el gimnasio, para no afectar el tema de la vida social del club, llámese la gente que viene todos los días a la sede. Y bueno, y ahora, una vez que nos aboquemos al trabajo de la conserjería, una vez termina la conserjería, volcaríamos la gente que está ahora en la parte de adelante, que venga ya a ocupar la parte de conserjería, y se pueda trabajar tranquilo la parte de albañilería y eso que resta en la parte de fachada y restobar, digamos. Sí, tratar de molestar lo menos posible al socio, que disfrute el club. Esa es un poco la idea, ¿no? Que lo que venimos más o menos proyectando. Lo tenemos al presidente de la Mutual, Hugo. ¿La Mutual contenta con toda esta obra, con todo esto que está haciendo Arenales? Sí, buenas tardes, Nelson, y para vos y para la audiencia. Bueno, mirá, sí, está muy contento porque la obra se va llevando de la mejor manera, y aparte, ya te digo, dentro de los tiempos regularmente estipulados, o sea, por ahí se ha demorado un poco. Son elásticos. Sí, por el tema de la lluvia, tuvimos mucha lluvia y se nos atrasó un poco con el tema de este viento que vino últimamente, que bueno, que se rompieron una o dos ventanas, se volaron unos vidrios, que bueno, esos son imprevistos que no estaban, y bueno, se atrasó, pero dentro de los plazos estipulados vamos bien, por lo menos, y contento porque se va cumpliendo con la obra y aparte cumpliendo bien con los pagos y bueno, y no afectando al movimiento nuestro de la Mutual, ¿no? Y aparte, creo que a lo mejor al realizar esta obra le queda algo al socio, al hincha, al simpatizante, que pueda venir y disfrutar después de una casa nueva. Sí, mirá, yo particularmente y personalmente estoy invitando a la gente que hacía deporte de nuestra edad, que va a tener la cancha de paleta nueva, va a tener la cancha de básquet nueva, la cancha de vóley nueva, para ver si podemos reflotar distintas actividades que lamentablemente ahora por esto no se tuvo que parar, pero ya hablamos a gente de básquet
para ver si se puede venir a jugar una vez por semana. Paleta se va a seguir jugando y bueno, vóley, había actividad de vóley, así que la cancha va a estar nueva también, así que estamos viendo y bueno, vos a través de tu programa, por ahí también podemos invitar a la gente que venga a hacer actividad, o sea que ya me pidieron a ver si se puede hacer algo de artes marciales, de conseguir algún profesor que haga artes marciales también, pero bueno, sí, sumar las actividades del club, sumar actividades del club y que realmente se use el club. La obra está hecha y bueno, ahora hay que aprovecharla y hay que disfrutarla, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de alguna inauguración en la cancha de básquet, ya que vos me estaba diciendo, de para usar el club con algún equipo de afuera para fomentar esto? Mirá, con el tema de básquet, nosotros antes de empezar esta obra, tuvimos por 2 años, estaba viniendo un profesor, por que habíamos firmado en su momento un convenio con el Club San Martín de Junín, que nos mandaba el profesor. Obviamente el tema de gasto del profesor se hacía cargo el club junto con la mutual. Ahora, justamente la semana pasada, volvimos a tener contacto con el profe de básquet, que tiene intenciones, apenas se termine, de retomar, para bueno, darle un poco también a él. Había armado ya un grupo de chicos de que por ahí son chicos que por ahí no juegan al fútbol, que es bueno el deporte que por ahí más se practica en estos lugares, en estos clubes así de pueblo. Pero hay muchos chicos que por ahí el fútbol no les interesa y sí les interesa el básquet. Y la idea es, sí, ver si podemos hacer algo relacionado con básquet. Lo que sí te diría que sí, vamos a tratar de, bueno, con Hugo, por supuesto, y con la gente de Pelota Paleta, de traer alguno de los representantes de que andan aquí por la zona, que tenemos muy buenos elementos aquí, tanto en la zona como en el país. Algunos que han sido hasta campeones del mundo y demás, vamos a ver si podemos hacerlos venir para organizar algún partido de estos que esta gente está acostumbrada a realizar en distintos lugares. Y con el básquet también, como decía Hugo, para reafirmar, bueno, hay un grupo de gente ya de veteranos, ya de gente de alguna edad, que en su momento jugaban mucho al básquet. Bueno, la idea es que por ahí empiecen para realizar alguna actividad física en sus actividades, puedan retomar a jugar un poco algún partido al básquet en forma, sí, de esparcimiento, y después ver si se puede traer algún equipo acá de la zona a jugar, ¿no? Y impulsar también en la práctica del básquet a los chicos, fundamentalmente para que, bueno, podamos, como nos pasó a nosotros cuando éramos chicos, que por ahí venían profesores o se practicaba mucho básquet aquí en el Club Arenales, podamos retomar un poco el tema de la práctica del básquet, ¿no? Que se ha perdido en los últimos años, se ha perdido bastante. Sí, seguramente aprovechar, como decía Hugo y vos, realmente estas hermosas instalaciones que van a quedar, ya sea en básquet, en vóley o posiblemente algún otro deporte que se pueda hacer en estas dimensiones, y creo que el gimnasio va a estar espectacular. Sí, acá de hecho, bueno, lo que últimamente más se practicaba era vóley, porque bueno, el gimnasio se cedía siempre al CEF 57 acá de Arenales o a las escuelas para que practiquen vóley, porque es un poco el deporte que más se practica en las escuelas. Pero bueno, también se hacía patín, que seguramente vamos a retomar con ese tema. Y después sí, todas las actividades que se puedan agregar, y sobre todo yo creo que esta cancha de básquet, como va a quedar, no hay en el distrito una cancha de básquet. Creo que prácticamente en los clubes, no sé, en Ascensión, pero seguramente en Arribeño creo que no ha quedado cancha. En Ascensión realmente desconozco, pero una cancha de básquet como la que va a quedar acá no hay en el distrito. Así que bueno, por ahí nos interesa fomentar el básquet, porque es un deporte hermoso realmente y que se pueda jugar, y con estas nuevas instalaciones que reúnen lo que está pidiendo hoy lo moderno del básquet, que son los aros, como verás, de vidrio, con los aros ya como está en como la exigencia profesional. Así que bueno, la cancha está quedando muy linda realmente. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Nelson. Bueno, Nelson, mirá,
muchas gracias por la nota y bueno, espero que esto se termine lo más pronto posible y bueno, ya te digo, esperando que la masa societaria vuelva al club como en sus viejas épocas y que realmente se pueda practicar mucho deporte acá y en la parte de del campo deportivo que también tiene su cancha de pádel, su cancha de tenis, la cancha de fútbol con luz, tenemos la cancha auxiliar para entrenamiento, o sea que está todo bastante controlado y bueno, esperemos que la masa societaria se acerque al club y que vuelva el club a tener las actividades que tenía hace 7, 8, 10 años. Gracias por habernos acompañado durante 60 minutos con todo el deporte del distrito y de la zona. Dios mediante, nos volvemos a ver el próximo miércoles con más Deportes Sin Límites.